Hola, bendiciones. Este que te habla es Raúl Lugo para Empresarios 818. En el versículo 15 de Marcos capítulo 16 dice la palabra: "Id por todo el mundo y predicar el evangelio". Eso fue Jesús lo que le dijo a sus discípulos. ¿Y qué podemos aprender de ahí para nuestras empresas, para tu negocio? Porque tú sabes que el manual del creyente es la Biblia. El manual del empresario también es la Biblia. Y de aquí podemos entender cuando Jesús le dice: "Id por todo el mundo a toda criatura y llévale el mensaje de salvación, de fe y de esperanza". De ahí podemos aprender que tenemos que hacer esto. ¿Y qué es? Lo voy a escribir para que lo puedas ver. Prospectar. Tenemos que prospectar. ¿Y qué es prospectar? Es buscar los posibles clientes a los cuales tú le puedes vender, a los cuales tú le puedes ofrecer tus servicios o productos. Ir por todo el mundo y prospectar, buscar, dejarle saber lo que tú haces, cuál es tu negocio, qué problema tú resuelves. Para que tu negocio crezca, para que tu negocio llegue a otro nivel, para que siga expandiéndote. Porque recuerda que eso es uno de los mandatos que Dios nos da. Dios nos dice en Génesis capítulo 1, 28, que nos creó ¿para qué? Para que diramos fruto. ¿Para qué? Para que te multiplique. ¿Para qué? Para que señoríes, para que domines. Entonces, tu negocio, yo no sé si es que tú vendes alfombras, si tú vendes productos eléctricos, si tú vendes automóviles, teléfonos celulares, aspiradoras. No sé cuál es tu empresa, cuál es tu negocio, pero necesitas clientes. Eso sí, yo lo sé. Y tienes que prospectar. No puedes pararte. Es la sangre, es lo que fluye, es lo que crece. Tu empresa, tu negocio. Sin clientes, tu negocio no funciona. Por lo tanto, tienes que ir por todo el mundo y prospectar. ¿Dónde tú vas a prospectar? Déjale saber a toda persona que tú te encuentres en la calle. Dale una tarjeta tuya de tu negocio, un business card. Esa puede ser una opción para que tú puedas prospectar. A todo el mundo, a todo que tú ves en la calle, a todo. El que vea, el que ves. Cuando vas a hacer compra, cuando vas a pagar una cuenta, cuando vas a la iglesia, cuando vas al supermercado, cuando vas a la farmacia, cuando vas a llevar la ropa al laundry, cuando vas a tu barbero, donde quiera que tú vayas, tú vas a prospectar. A todo el que vea, tú le vas a decir lo que tú haces, lo que tú vendes, lo que tú resuelves. Otra manera es usando los anuncios. ¿Qué tipo de anuncios? Redes sociales. Anuncios tradicionales, radio, televisión, billboard. Tienes que anunciarte. Hay un refrán que dice que lo que no se anuncia, no se vende. Anuncios. Son muchas las plataformas que tú puedes hacerlo hoy en día, pero tienes que utilizar otros medios para que la gente sepa de tu negocio, de tu empresa. Tú le vas a decir a todo el que tú ves, que tú conoces. Tú vas a poner anuncio. Y número tres, estos son tres tips rápidos para que tú puedas entender que tienes que prospectar y dejarle saber a otro. Es referidos. Pide referidos a tus actuales clientes. Llámalos, pregúntales a quién ellos conocen que pueden utilizar los servicios o los productos que ya tú le estás vendiendo a ellos. Esto está poderoso. Cuando tú pides referido a la persona que tú le vendiste el mes pasado, los pasados 6 meses, llámalo, pregúntale a quién tú conoces que puede comprar este artículo, esto que te vendí, la aspiradora, el auto, el teléfono celular, el servicio de seguranzas, la casa que le vendiste, el préstamo. No sé qué negocio tú tienes.
Llámalos, busca la lista de todos tus clientes pasados 6 meses. Llámalo, dile quién tú crees que puede comprar estos servicios. Este que te da Raúl Lugo para Empresarios 818. Quiero que te suscribas a esta página de aquí en YouTube. Dale la campanita para que sigas recibiendo ideas, estrategias para tu empresa y para tu negocio. Estamos para servirte. Déjame tu comentario. ¿Cuál de estos 3 puntos tú vas a aplicar en tu empresa? ¿Cuál de los 3? Ten el tiempo de hacerlo orando para que tu empresa y tu negocio se expanda. Gracias por compartir este mensaje. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.